¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero se encuentren muy bien. Como pudieron observar en el título y en la miniatura del video, venimos probando lo que es la nueva skin de la MP5 que salió el día de ayer en la Look Royal de armas, la cual, en mi opinión, gente, esta arma está súper buena, está muy brutal, está pero potente el arma. Esta es una de las armas que se puede usar de corta, de media y de larga distancia, porque el alcance que tiene es demasiado, gente. Así que, como pueden observarla aquí en el color doradito con flamas, está muy linda el arma, a mí me gustó bastante. Pues tiene el atributo que tiene es doble de daño, y el atributo que, por decirlo así, en desventaja es que tiene uno menos de velocidad de recarga, pero para mí eso no afecta en nada. Y pues nada más, así se ve en el personaje. ¿Para qué? Esta arma, como les digo, esta arma es muy buena para corta, larga, media, para lo que sea, gente. Esta arma es súper buena. Imagínense, doble de daño más el aditamento que lleva el MP5. Uy, no, esta arma es pero súper buena, la verdad. Pues acá ahorita les voy a dejar la partida que me acabo de sacar. Esta partida es recién horneada, recién salida del horno, gente. La grabé así por, dije yo, voy a probar esta nueva arma, la voy a grabar. Y pues me salió un videón, gente. Así que ahí se los dejo, espero les guste. Si eres nuevo viendo este video, si eres nuevo pasándote por este video y no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, crack. Te invito a que te suscribas y dejes tu buen like si te gusta, porque sé que te va a gustar el video. Así que ya sabes, suscríbete, deja tu like y pues los dejo ahí con la partida. Está muy buena. Y nada, gente, los quiero. Y bueno, banda, pues aquí ya venimos cayendo en Brasilia, como es de costumbre. Ahí ya habíamos caído. Aquí encontramos a primera, gente. La encontramos de una, la MP5. Nada más que sin el aditamento, pero ahí la encontramos. Acá este compa, pues, me quiere caer a puños. Y pues yo tranquilo, nomás ahí le pego unos cuantos amarillos y el último en la cabeza, gente. Y palovia ese loco por andar ahí de puñetero. Ahí nos echamos esos inhaladores. Acá pues ya andaba equipado, andaba mochilita al 2, andaba a dos paredes. Ahí mire que ese man entró por la ventana y pues dije yo, a este man yo le tengo que caer de una. Y pues ahí lo ando buscando. Acá nada más le pego unos cuantos amarillos. Acá hago el salto, gente, y ni modo, me tocó darle piso a puro pecho ese man, porque no podía arriesgar la partida, no podía dejarla ir. Entonces ahí matamos a ese compa y pues ya andábamos. Ahí agarro esa mira al 4 para el MP5, que quería probarla de lejos. Y pues nada, acá escucho esos disparos acá abajo y pues yo ahí voy a caer, gente, de una. Ahí yo le caigo a esos manes. Acá me percato donde veo ese loco, ahí pues lo miro. Ya mire que está fuera de la casa amarilla y pues ahí ya voy. Aquí pues le caigo, ahí nomás miro que se queda quieto, ahí le pego pura amarilliza. Y acá yo me asusté, gente, se lo juro que yo pensé que este man acá me iba a matar, porque esa dos tiros que andaba el loco, ush, eso es asquerosa, gente, para quemar chalecos a cosa. Entonces ahí me asusté, pero no sé qué pedo. Ahí ese men se quedó quieto, como que se le fue el internet, no sé qué pedo, pero ahí lo terminamos llevando. Ahí le agarramos el chalequito al 4 que andaba, pues acá lo venimos a blindar para andar al máximo, ustedes me entienden. Y pues ahí andábamos bien, gente, ya llevamos 3 kills, andábamos poderosos. Acá en esta casa de 3 pisos yo escuché pasos, entonces dije yo, a este man le tengo que caer de una. Aquí yo no me percaté, gente, de que si habían minas o cosas así, no me percaté para nada, sino que de un solo subí, ahí caigo, ahí vale más que esa mina no me hizo daño. Ahí pues este men, pura amarilliza y palobi, gente, ahí lo terminamos llevando con puro amarillo, pero si pueden observar lo que pega esa cosa, es demasiado, gente, y eso que sin el núcleo. Entonces, acá nada más quiero que vean cómo pega de larga distancia esta cosa. Ahí este men se viene de jetas, se viene de frente. Y pues nada. Pa'l lobby es el loco quedó, pero uy. Ahí anda buscando la cabecita. Y pues ahí ya andábamos blindados, pero aún así blindamos ese chaleco. Acá pues la chismosa nos marcó que había otro acá arriba.
Y pues dije yo, este men también me lo tengo que llevar. Y acá pues le caemos. Acá miro que está por esta parte, anda agachadito ahí. Pa'l lobby, el loco, le reventamos la chompa también. Y no, gente, que esa arma, es la MP5 es súper buena, gente, como les digo. Esa arma para corta, media, larga distancia, esa arma es detonante. Es que es muy buena la arma. Entonces ahí ya llevábamos 6 kills, andábamos poderosos. Acá pues, como pueden observar, andábamos un montón de paredes gloom. Acá pues agarro la moto porque dije yo, me voy a ir en moto para ver si encuentro gente o... La verdad quería llegar más rápido acá abajo, entonces me trepé en esa moto. Me monté, quiero decir. Entonces ahí pues no la hice bien, ahí otra vez me salvé de otra mina, gente. He andado una suerte, ¿para qué? Esta partida era mía, era clave. Acá este men pues me está disparando desde esta casa y pues dije yo, este loco piensa que yo lo voy a dejar ahí, pero no. Entonces acá otra vez me percato si habían minas, gente, y no, miren ahí nada más. Es que la verdad andaba una suerte de miedo, gente, la verdad. Entonces acá le caigo, acá pues no le hago nada, ahí le disparo al puro aire. Acá pues este men se cierra en paredes y pues yo tranquilo, ahí quería ver dónde estaba. Pues aquí me bajo y ese men como que ya había salido y no sé qué pedo, gente. Entonces ahí lo estoy esperando. Aquí pues quiero ver si estaba en entrada para pegarle en el morro, pero no estaba. Ahí estaba en la mera puerta y pues acá le caigo, vean nomás. Ahí me dispara y pues ahí nada más espero que saque la cabeza y se la reviento. Y pa'l lobby es el loco por andar de campero. Y pues ahí lo terminamos llevando, ese compa. Otra más para la lista, para las kills. Ahí ya llevábamos 7. Andábamos, es que como les digo, gente, andaba recio yo. Esta arma a mí me gusta bastante. Es más, si quieren que pruebe esta arma con el núcleo, este video que llega a 50 likes. Y pues traigo ese video, gente. Reventando con esa MP5 y el núcleo. Ahí pues como pudieron observar, ese compa venía bajando la tirolesa. Y pues ahí yo pensé que el man no me había visto. Y no, gente, ese men casi me agarra de jetas. Vale más que no me hizo nada. Entonces aquí le caigo, ahí le hago el saltito. Y para la cabeza, ese loco se fue para el lobby. Es que como les digo, gente, esta cosa es criminal. O sea, ese más 2 de daño que tiene es súper bueno. Y más que, como les digo, si tuviera el núcleo, reventaría mucho más. Así que yo recomiendo bastante esta arma, gente. La verdad que yo la recomiendo mucho. Si no la tienes, te recomiendo que la saques. Porque para qué, es un arma que le puede hacer frente a cualquier MP40. La verdad, si tú sabes levantar bien la mira, le haces pelea a cualquier arma. Entonces, yo la recomiendo mucho. Pues acá pues ya andaba buscando los últimos que quedaban. Ahí ya llevábamos 8 kills. La chismosa no marcaba nada. Entonces aquí pues hago este recorte. Acá al fondo miro algo negro como que se va moviendo al fondo. Entonces dije yo, voy a supervisar. Y sí, gente, ahí iba un men. Entonces yo lo iba siguiendo ahí para caerle de una con todo el rush, como siempre. Y pues ahí lo ando buscando. Ahí... me parece que por ahí lo veo. No. Ah, no, aquí escucho pasos, gente, en la otra casa, en esa de madera. Y como pueden ver, ahí el men iba saliendo y pues habían dos. Entonces, chequen nomás lo que va a pasar ahí. Ahí pues le pego nada más un rojito y una amarilliza. El men quedó a tiro. Yo estoy más que seguro que había quedado a tiro. Acá este loco casi me lo roba. Y pues no, ahí le meto puro rojo, gente. Y pues yo sabía que ese men había quedado a tiro y ahí lo reviento. El men quería poner paredes, pero no. Lo que puso fueron minas y ahí mismo se le estallaron. Acá este men me tira cegadoras. Ahí le reviento la chompa por andar de loco. Y pues acá le caigo de una. Yo sabía que este men ya estaba muerto. Así que ahí me lo termino llevando. La verdad que es que esta arma es demasiado. A mí me encanta bastante la MP5. Así que ya les dije, si quieren que traiga un video así comprobando el núcleo en la MP5... y con este skin, gente, 50 likes y traigo lo más rápido posible ese video. Así que ve dejando tu like. La verdad está muy buena la partida. Espero les esté gustando. Y no, gente, la verdad me lucí, me paré muy duro. Ahí pues me termino de cargar de equipar esas granadas y esas paredes de glue. Acá pues Hice ese gran recorte. Ahí miré que algo negrito también que iba subiendo la montaña. Y pues acá lo voy siguiendo, gente, para caerle, ustedes saben. Entonces,
Aquí este men nos hicimos buena batalla y la verdad este men cae y me da piso. Ahí le caigo, ahí le pego una amarilliza y un rojizo y nada más un rojo. Pero yo sabía que este men ya estaba tocado, gente, así que me tocó darle presión, caerle de un solo sin nada de curarse. Y pues ahí le caí, lo terminé llevando, gente. Porque ese men, si me iba a rushear, capaz ya me mataba. Así que ahí lo terminamos llevando. Ahí escucho disparos por allá abajo. Pero primero me voy a lootear a ver qué andaba este loco. Ahí mire que andaba un cargador al 3. Entonces se lo voy a poner al MP5. Le voy a quitar ese cargador durado. Pero primero mejor me cubre en la pared porque, uy, no voy a caer un carroño y me arruina la partida. Entonces ahí botamos eso. Acá ya pues me voy a buscar a esos manes que estaban disparando desde abajo, que estaban dando piso. Allá pues miro a ese loco que viene de frente, otro que viene de jetas, y pues le reventé todo lo que es cabeza, gente. Al final le terminé dando puro amarillo, pero ahí lo terminamos llevando. Acá pues ya solo quedaban dos nada más. La verdad que andaba macizo yo. Andaba confiado de que iba a llevarme la partida. Claro, me la llevé, ¿verdad? Ahí miré por la roca, miré una sombra negra también, gente. Entonces ahí lo estoy esperando a ver si sale. Ahí como que nos asomaba. Y vean nomás lo que le va a pasar a ese compa. Le meten un tremendo francazo que por estarme guachando a mí, se lo terminó llevando el otro loco. Yo ahí iba a rushearle, pero ahí ese men se lo llevó. Así que acá pues dije yo, ni modo, tengo casi como 15 paredes de glue, pues las voy a usar, le voy a bajar. Ahí le caigo a ese men, andaba franco y otra arma de larga. Y acá vean nomás lo que le hice, desde donde le disparo con esta. Ahí le reventé toda la chompa y pues nada, gente, ¿no? Me terminé llevando la partida con 13 kills en el mapa de Purgatorio. Una partida súper buena, para que me lucí bastante. Y pues nada, gente, espero les haya gustado el video. Si fue así, deja tu buen like, crack. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y pues déjenme en los comentarios qué les parece esta arma, si ya la tienen, si se la van a sacar o qué van a hacer, gente. Así que nos vemos en la próxima. Bye.